Bienvenidos, estamos en la conversación continúa en nuestro programa Viva Mejor y hemos hablado hoy durante el show en radio acerca de un problema que muchísimas familias tienen y otras lo tienen y no se dan cuenta. El tema es desórdenes mentales en la familia. Porque dije, algunos no se dan cuenta. Creemos que las enfermedades mentales son solamente aquellas que conocemos, como la demencia, la esquizofrenia, el Parkinson, ese tipo de enfermedades que visiblemente vemos al paciente con problemas. Pero yo les comenté en el programa radial que no hay un ser humano, ni uno solo, que sea 100% perfecto físicamente. Dios ha hecho todo perfecto. Pero la presencia del pecado en la humanidad ha hecho estragos, ¿no es cierto? Y yo decía hoy, así como el Señor dijo, la tierra producirá cardos y espinos y todas esas cosas, pues también físicamente los seres humanos tenemos algunos problemas. Y hasta el más cristiano, no existe tal cosa, ¿verdad? Digamos, el que es cristiano es cristiano, el que no lo es, no lo es. Pero creo que es una expresión popular para decir aún el más consagrado a Cristo no está exento de que pueda tener una enfermedad. Aún si es algo leve como un engripado o una gripe, ¿verdad? O algo así. Todas esas cosas, por más pequeñas que nos parezcan, son demostraciones de la presencia del pecado en la humanidad y cómo han deformado tantas cosas hasta que el Señor Jesucristo venga y haga nuevas todas las cosas. Entonces, mi explicación el día de hoy en radio tuvo que ver con el cerebro. Es un órgano del cuerpo. Y como órgano del cuerpo, igual que el hígado, el páncreas, la nariz, las orejas, los dedos, cualquier parte del cuerpo puede sufrir algunas anomalías, puede sufrir algunos problemitas. A veces graves, a veces en ocasiones tienen que ver con un accidente, un golpe. Pero hay otros casos donde hay un problema genético, hay un problema fisiológico, algo se pone mal con el tiempo. Entonces, una persona puede morir, inclusive de anciano, de anciana, y decimos murió perfectamente sano, nunca manifestó nada realmente grave, mucho menos una enfermedad mental. Ok, eso no significa que no haya tenido alguna situación mental. Probablemente no categorizada bajo una enfermedad propiamente dicha o nunca se terminó de manifestar. Los médicos dicen que todos tenemos células cancerígenas y sin embargo no todos tenemos cáncer. Gracias a Dios, pero ven, está esa cosa potencial y en el cerebro hay cosas que potencialmente pueden fallar, desde el nervio óptico que hace que no podamos ver bien hasta algo en la audición y todo eso tiene que ver con el cerebro. Entonces, hay desórdenes mentales en la familia que los conocemos como desórdenes graves y hay bastante ayuda hoy en día para trabajar con eso en la familia. Jueves atrás hemos hablado de temas como la esquizofrenia o temas como la demencia o los delirios y cómo la familia puede ayudar en esos casos. Pero en resumen, nadie es totalmente 100% perfecto o sano porque la presencia del pecado en la raza humana, en la naturaleza humana, ha hecho que haya algunos problemitas. Entonces uno puede, repito, no ser consciente de lo que pueda estar mal o no darse cuenta o no llega a un nivel que estorbe la vida, el desarrollo normal de una persona, pero hay cosas allí a las que hay que prestarle atención y yo hablé de algunas señales de advertencia y tenemos que prestarles atención tanto en nosotros como en nuestra familia y la familia primaria y la familia de la iglesia. Y la familia que tenemos hoy en día en casa, son claves, son quien más nos va a amar, ¿verdad? Entonces, hoy desarrollamos ese tema y yo dije, hay que reconocer las señales de advertencia, hacer algo lo antes posible, porque hay un gran número de personas en el mundo que creen que una enfermedad mental es algo muy raro, muy extraño. Bueno, es raro y extraño en algunos casos, es decir, ciertas enfermedades
pasan generaciones y una familia nunca manifiesta cierto tipo de enfermedades mentales, especialmente estas más conocidas que mencioné. Pero eso no significa que no tengan absolutamente nada. Hay ciertos desórdenes que tienen y si los pudiesen detectar a tiempo y si pudiesen trabajar con ellos a tiempo, se podrían solucionar o podría llevarse la vida lo mejor posible. Ahora, eso no echa por la borda el hecho de la responsabilidad que tenemos frente al pecado y a pedir perdón y arrepentirnos, pero aquí hay que hacer una diferencia entre lo que es el pecado como algo hecho adrede, de lo cual somos conscientes y debemos arrepentirnos, y de otras reacciones que uno puede tener por ciertos problemas mentales y no darse cuenta que ahí está la causa del problema y la oración debe ser dirigida más bien a la sanidad de ese problema y no tanto a la insistencia de que la persona cambie. Hay gente que tiene ciertas reacciones que producen que no pueda cambiar y se angustia y es una presión demasiado fuerte cuando se le dice tiene que cambiar y la persona dice es que no puedo. Entonces ahí hay que ver si no puede porque no quiere y no se somete a Cristo y realmente eso es lo que pasa. Eso se trata de una manera, arrepentimiento, oración, ¿verdad? Sometimiento a Cristo. Pero, ¿qué pasa cuando la persona dice, yo veo que tengo este X problema y no hay forma y estoy orando y algo pasa que no puedo salir de eso? Muchas veces al hacerse un test, los profesionales de salud mental hacen esos tests y dicen, este es el problema. ¿Okay? Bueno, yo puse ejemplos hoy, no quiero ponerlos ahora en el video, pero uno que otro ejemplo le puedo mencionar ahora. Hay gente que tiene problemas con el rencor o con la ira. Ahora, la ira es una manifestación superficial, aunque es dura, fuerte, y la Biblia habla acerca de la ira. Pero cuando es una cuestión que ya no es simplemente el surgimiento del pecado allí, que uno puede reconocerlo y arrepentirse, pedir perdón a Dios. No, en el nombre de Jesús, el Señor nos limpia de todo pecado. Pero cuando la ira es una reacción que tiene que ver con algo de un problemita más bien mental o un desorden emocional, hay que investigar qué es lo que está pasando. Hay ciertas enfermedades que producen, aunque le sorprenda, una reacción de ira. Y la persona no sabe por qué y no lo puede evitar. Ahora, usted dirá, doctor Catarizano, le damos una medicina. No siempre es recomendable recurrir tan rápidamente a los medicamentos porque, uno, no siempre son efectivos, dos, generalmente pueden ser paliativos, tres, pueden ser algo que controla la cuestión química del cerebro, del cuerpo, pero hasta ahí no más. Yo he hablado del cortisol y cosas así estos días y en el programa de hoy. Pero hay psiquiatras, especialmente médicos psiquiatras y ciertos psicólogos que están autorizados a hacer recetas médicas que pueden recetar algunos medicamentos para controlar al paciente cuando el paciente se pone violento, por ejemplo, o se descontrola. Pero eso, si no tiene al mismo tiempo ayuda, por otro lado, oración, terapia, lo que la familia aprende a hacer para ayudar, lo que la persona se le enseña a hacer en terapia para ayudarse cada día, porque no puede vivir con el terapeuta, ¿verdad? Entonces, tiene que uno investigar qué está pasando aquí, porque si no dañamos más al paciente, aún con muy buena intención. Yo les he dicho a ustedes tantas veces, por lo menos a los que escuchan el programa de radio por años, que yo he tenido gente en mi oficina de consejería en los años que tenía esa oficina abierta, ahora no, porque muchas actividades con las congregaciones que tenemos, pero tenía mucha gente que venía y venía mal. Venía mal porque estaba en una iglesia o en otra que cuando la persona decía, oren por mí, tengo este problema, o manifestaba ira o cualquier cosa así, inmediatamente recurrían a lo que conocemos como guerra espiritual y liberación. Y en la Biblia la liberación se hace a gente que está endemoniada, no a gente que tiene otro tipo de problemas. Entonces, esas personas venían y venían mal, venían heridas, venían diciendo, fue peor. En el momento me declararon libre porque hubo ciertas manifestaciones, pero a los pocos días estaba peor que antes. Entonces otra vez, y llegó un momento que me estaban volviendo loco. Y yo amo al Señor y no puede ser. Y entonces
cuando analizábamos qué estaba pasando, y ese análisis no lo hacía solamente yo, yo hacía mi lado del análisis, pero a veces también enviaba una persona al médico o que viera este y el otro, y en ocasiones yo vi que no se trataba de una cuestión de demonización, no se trataba de... sabemos que el diablo ataca por todos lados, pero en la Biblia, repito, la guerra espiritual está hecha para los que están endemoniados. La otra parte de la guerra espiritual, como se le dice, término que nunca aparece en la Biblia, pero ese texto de Efesios 10, o de Efesios 6, 10 al 20, nos está hablando de la batalla que como cristianos tenemos y cómo usar la armadura de Dios frente a las tentaciones, a los ataques del enemigo, pero no nos habla nada ahí acerca de diálogos con los demonios o con Satanás o todo el mundo que tiene ciertas manifestaciones está seguro endemoniado. Hacemos un tremendo daño y yo pienso que muchos hermanos lo hacen, pero con un buen, su motivo es amar y es ayudar, pero están equivocados. Y la razón que lo digo es porque luego vienen estas personas a la oficina de consejería y vienen destrozados y es peor que antes. Y luego vemos la mejoría tremenda que tienen cuando investigamos cuál es el problema. Y hay muchos problemas que son mentales. No tienen que ver con un problema espiritual. La persona se metió en brujería, en satanismo y entonces agarró este o lo otro. Ese es otro tema. Estamos diciendo, el cerebro es un órgano, como la nariz, como los ojos, como la oreja y cualquier otro órgano del cuerpo. Y en ocasiones tiene sus problemas. Entonces, detectar eso e inclusive orar en relación a, yo le digo, ore por sanidad de esa parte del cerebro. Eso da mucho más resultado que todo lo demás que a veces conocemos tan popularmente, que sin duda nos llama la atención, es emocionante y es wow, parece muy espiritual y sin embargo termina destruyendo algunas vidas. Hay gente que no quiere saber nada con la iglesia, no quiere saber nada con el Señor, le parece que esto es un invento, que es una locura por la manera en que han hecho eso. Y otros permanecen allí como una especie de adicción a ese tipo de tratamiento, entre comillas, pero no crecen como cristianos, ¿verdad? Y si tienen un problema que en realidad tiene que ver con algo en su cerebro, en vez de mejorar y en vez de ir en pro de la sanidad, van al revés, cada vez se ponen peor. Y aunque parece que mejoraran, ahora, hay casos que yo podría decir son excepciones porque es evidente que la persona se ha inmiscuido en alguna cosa satánica o algo pasó allí extraño y entonces, bueno, ahí hay que tratarlo de esa manera. A mí me ha pasado de tratar a personas así y bueno, el tratamiento no es terapéutico, ¿verdad? El tratamiento es del otro lado, pero tendemos a estandarizar los problemas y pensar, esta es la fórmula que vamos a aplicar a todos y cuando se trata de problemas mentales, la advertencia es tenga cuidado, asegúrese que ahí hay un problema. Y que realmente es un problema de este órgano llamado cerebro, que es, gracias a Dios, hoy hay muchos recursos para ayudarnos. De la misma manera que hay muchos recursos para ayudarnos cuando tenemos un problema en el hígado, o una sinusitis, o diabetes, o cáncer, o COVID. Entonces, Dios no desecha la ciencia, Dios vela por la ciencia. Tampoco debemos pensar que la ciencia es Dios y solo todo se soluciona con la ciencia. Pero vamos a hacer uso de los recursos que tenemos y vamos a pedirle a Dios que nos guíe, a los profesionales que Él quiere y que guíe a esos profesionales a ayudarnos, ¿ok? No separemos tanto la cuestión mental y emocional de lo que es también orgánico y lo pensemos siempre como algo, un ataque espiritual. Al mismo tiempo, seamos sabios estudiando la Biblia, observemos cuando se trata de un ataque espiritual, cuando la persona está en pecado. Y no se arrepiente, y bueno, ahí entonces no es terapéutico el asunto. Ahí es totalmente el otro tratamiento espiritual de discipulado, de enseñanza, de orar para que la persona llegue al arrepentimiento. Pero hoy hablamos en el show acerca de cómo la iglesia, la familia, podemos ayudar a aquellos que tienen de verdad diagnosticados con un problema mental, cómo afecta a la familia y cómo la familia de la iglesia también puede ayudar. Escuche el programa, así puede comprender bien todo lo que estamos diciendo. Nos vemos mañana si Dios quiere.
Radio La Red Denver, 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.